everything changes. Flor de vida, detección metálica. Hoy estoy en Río Negro, en el pueblo de Nuevo Berlín. Y bueno, voy a detectar en este hermoso lugar, río. Ahí se ve. Ahí tengo el equipo. Ahí enseguida ya tengo una señal. Y bueno, espero que le guste este episodio, va a estar muy interesante. Bueno amigos, primer hallazgo, esta latita con un dibujo ahí, no sé realmente qué sea, es una tapa de algo, celular capaz, a ver el dibujo que tiene. El río está bastante crecido, pero bueno, le vamos a dar toda la orilla, ahí adentro hay muchas raíces. Bueno, ahí estaba luchando porque acá hay una raíz y recién lo saqué y ahora lo perdí. Acá está. Salió este autito bastante viejito. La verdad que es interesante. Estaba bien debajo de la raíz. Porque esta parte, como ven, mucho pasto y las raíces de estos árboles que se ve ahí, así que interesante. Bueno, encontré algunas chapitas, como siempre, salieron unos botones viejitos, y ahora me voy a cambiar de lugar, voy a ir para aquella zona más para allá y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Acá había muchas raíces y como el río está crecido, estaba un poco difícil para cavar. Bueno, ahí miren una monedita de 2 pesos actual. Estoy con mi padre. Esa playita. Bueno, ahí salió otra monedita de 5 pesos actual. Muchas latitas, chapitas, pero vamos a seguir a ver qué sale. Por ahí saqué este envase de crema. Vas a saber cuántos años hace que está ahí. Por ahora he sacado unas
mucho aluminio como estos botoncitos. Ahora me vine a esta parte, que es la más popular de acá de Nueva Orleans. El río está bastante crecido porque, como ven, esa parte de ahí es arena. Donde empieza el árbol, para allá es arena, o sea, arena y pasto, pero está bastante crecido. Y bueno, igual vamos a detectar esta zona y a ver qué hallamos. Allá se ve el muelle. No sé si se alcanza a ver por allá. Bueno, de ahí salió una moneda de un peso actual. Por allá está bastante difícil el terreno. La verdad que nada que ver con la arena. Hay muchas raíces. Bueno, de ahí ese pozo salió esta moneda, que no tengo idea de qué será. Bueno, ahí salió otra de 2 pesos. Recién saqué una bastante oxidada. Salió otra de 2 pesos. Sí. Todo eso es perejil. ¿Cómo es el cuento? A la sombra del perejil tomando mate. A la sombra del perejil tomando mate. El tío Hugo. El pato, dile. El pato. Mirá lo que son esas plantas de perejil. Impresionante. Decirle que andaba corriendo unos chanchos jabalí y le agarré la cabeza, no me dejaron ahí. Y ahí está la cabeza, mirá. Ahí está la cabeza, mirá. Te van a matar la risa. Qué lugarito. Después se va a bañar en la... Y acá está la ducha. Esa es la piscina que tengo, Silvio. La piscina, ahí va. Ahí la... La quinta. Ahí está la... Los hallazgos de mi tío en el campo. Ahí hay lechugas. Todo eso es perejil. Más perejil, más lechuga. Remolacha, maíz, cebolla, por allá hay más maíz, más remolacha. Ahí un bananero. Miren el hallazgo de mi tío. Eso es algo prehistórico porque está petrificado. Lo halló en el campo. No sé qué sea, la verdad. Parece como un dedo de algo prehistórico. ¿Y qué otra cosa que tenía? Las cosas de los armadillos, ¿no? Ah, pero esa de acá sí, ya nos queda mal. Sí. Eso estaba muy bueno, la verdad. Está buenísimo. Yo, para mí, un dedo, ¿viste? Sí. Que le falta la verdad.
parte de la uña, digamos. Bueno, ahí de ese pozo, miren, ahí apareció, no sé si se ve, una monedita de 5 pesos. Muy bueno. Moneda de 5. Muy bien. Miren el río ahí. Y estaba tapando el pozo y ahí mismo donde estaba la de 5 había una de 1. Juntitas las dos. Buenísimo, la verdad. Bueno, ahí salió una plomadita, ya la segunda que saco, que no la filmé, igualita además. Sí, igualita la otra. Sí, ahí estoy con un amigo, Sebastián, y mi padre, Mario. Hoy es el segundo día acá en Berlín, hay un evento de mountain bike, mucha gente, ahí se ve, hay un circuito de mountain bike. Allá se ven parrilleros, mesitas, todo el mundo aprovechando el domingo. Y bueno, yo también aprovechando el domingo. Mañana ya, hoy ya me voy para, me regreso. Así que vamos a seguir detectando. Cambié de lugar, estoy en la parte de la Yeguada, acá en Nuevo Berlín, y ya voy a estar un rato más y termino. Estamos ahí con la familia, ahí se ven. Y bueno, ahí miren el río, qué lindo. Quiero enviar un saludo muy fraterno para Flor de Vida Detección Metálica de parte de tu compañero Richard Rodríguez de Rodríguez Detección Metálica. Un saludo muy enorme para ti, compañero, desde Perú, manitas arriba y continuemos siempre juntos. Adelante. Vamos a darle un poquito acá. A ver qué puede salir. Ahí, mostrá la moneda. Sí. ¿Qué sacaste recién? Una moneda de 5. Muy bien. Moneda de 5. Mostrar acá la cámara. Ay, perdón. Moneda. Buenísimo. Bueno, recién encontramos esto que parece ser de un jean, de un pantalón. Bastante antiguo y interesante, la verdad. Bueno, así encontramos la bota del vaquero. Buenísimo. Miren qué lindo el lugar este. Están los niños ahí jugando. Saludos. Bueno, ahí salió la pinza de pesca. Mirá. La pinza ahí. No va a ser para limpiarla. Tremenda pinza salió. La re oxidada. Pero bueno. Es un hallazgo. ¿El destornillador? ¿Qué encontraste? Una moneda de 5. Muy bien. Muy bien. Moneda. Toda ahí media por arriba. Buenísimo. Ah, no, una moneda antigua. La chiquitita. Un centavo, no sé qué, ¿no? Sí, un peso de
¿Es la del sol, no? Es la del sol y el la flor esta. Ah, el ceibo. El ceibo, ahí va. Justo ahí tenemos un ceibo, ¿no? Un peso. Es el ceibo, ¿no? Es un ceibo y tiene una florcita roja que es la flor nacional. Ahí se ve en la moneda. Buenísimo, una monedita antigua. Está acá. A ver si va. Está por ahí. A ver. Por ahí, por ahí. Ahí, mirá. ¡Una moneda de cinco! ¡Mostrala ahí! Sí, ¿no? Bien. Mostrala ahí la cámara. O sea que. No se nota mucho. Buenita. Buenísimo. Una chapita palmino. Está ahí todavía. Sí. Más para acá, más para adelante. Ah, mirá lo que es. Ahí. Es un. Papel. No, es eso. Sí, papel aluminio. Es de cigarro. Papel de cigarro. Te encontramos cigarro, ¿no? Ya no tenés que ir a comprar. ¿No? Mirá. Mirá. Por ahí se va. Por ahí. Acá, a ver. Que está acá. Dale, dale con él. Ahí, mira, ahí está. ¿Lo ves la moneda? ¡Ay, otra moneda! Buenísimo, ¿eh? ¿Cuántas monedas tienes, guapo? 5 monedas, 5. Estoy contento. Mostrarle ahí la cámara. Otra moneda de 5, otra más. Muy bien. Acá, vení, se va. Movelo, movelo. Por acá estaba. Acá, ahí. ¿Sabes que lo moviste cuando tocaste? Acá está, mira. Ah, ahí está. Una moneda de un peso. ¿No? Lo voy a lavar. Mira el perrito, le da. Arriba. Había otra, ¿eh? Acá había otra señal. Ahí. Ahí. Vamos por acá. Ah, mirá. Ah, es antigua. Es una moneda antigua de. Bien, Cevita. Mismo año, pero antigua. Está por acá. Esa puede ser antigua también. Tiré por acá, ¿viste? Por ahí, ¿cinturón? O dentro. ¿Sí? ¿Para abajo? Sí. ¿Para abajo, no? Sí. O entre las paredes. ¿Eh? Otra moneda. Moneda. ¿De? Otra moneda de. Antigua. No, de 5. 5 pesos. Se va. ¿Eh? De 5 montos. De 5 montos. Ahí. Bueno, todo esto fue lo que.
que hallé en el río, de ayer y hoy. Toda mi cantidad de aluminio, chapitas, todas estas monedas de 1 peso, de 2 pesos, de 5, esta viejita, la de una de 1 peso, se perdió por ahí. Esta plomada, otra plomada igual. Eso, esa pila, la sacamos ahí del río, contaminar. Y bueno, eso fue todo, el autito, esto de un jean. Unas piedritas ahí que me traje, esta cerámica para hacer el tibo. Y bueno, fue todo. Poco tiempo voy a volver porque hay mucho para detectar en este lugar. Hay un montón de lugares para ir. Y bueno, eso fue todo. Un saludo, espero que les haya gustado el video. My money, bro. Yeah, I'm looking at the bank, same as I do not want to tell, yeah.